El pasado 2 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Atayucan, Veracruz para participar en una reunión con habitantes de la región para dar a conocer los objetivos y apoyos para el campo a través del programa que impulsará el gobierno federal denominado Sembrando Vida. Ante cientos de ciudadanos que acudieron al evento, López Obrador adelantó que el programa Sembrando Vida detonará 20.000 empleos permanentes en la región. Durante el discurso que AML dio a los veracruzanos, llamó la atención que el mandatario recibió un obsequio muy particular, el cual provocó sonrisas en el rostro del tabasqueño. AMLO recogió un retrato de su imagen en el que se pudo apreciar la silueta de cuerpo entero del presidente portando la banda presidencial. Asimismo, López Obrador manifestó que otro de los objetivos del gobierno federal es impulsar actividades productivas y dar bienestar a trabajadores del campo, quienes recibirán 5.000 pesos mensuales por sembrar su propia parcela como parte de las actividades de Sembrando Vida. Cuando el presidente de México hizo uso de la palabra en el evento, destacó el trabajo de su administración respecto a la estrategia para hacer frente al robo de combustibles en los ductos de Petróleos Mexicanos Pemex. AMLO dijo a los ciudadanos que antes de su gobierno se suscitaba el robo de hidrocarburos equivalente entre 800 y 1.000 pipas diarias en las tuberías de la paraestatal. Por lo anterior, AMLO dijo a los ciudadanos que con su gestión se acabará la corrupción en todos los niveles y se enfrentarán los problemas que aquejan a la sociedad. Con información de YouTube, La Neta Noticias y Milenio Foto, tomada de la página de http://lopezobrador.org.mx/anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.